Vamos a empezar. Entonces, vamos a ir de médula espinal hasta llegar a corteza cerebral, ¿ok? Entonces, vamos a repasar primero la médula espinal. Ya saben que la médula espinal tiene la sustancia gris y la sustancia ¿qué? Blanca, ¿verdad? La sustancia blanca se encuentra en la periferia y la sustancia gris se encuentra central, ¿verdad? De la sustancia gris, ustedes saben que se encuentran las ¿qué? Láminas de Rex, ¿verdad? En el asta posterior, ¿cuántas láminas tienen? Seis, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis láminas, ¿verdad? Yendo de superficial a profundo, ¿ok? Y sabemos que estas astas posteriores son sobre todo ¿de qué tipo? Sensitivas, aferentes. Después, entre el asta anterior y el asta posterior tenemos la lámina ¿qué? 7, ¿verdad? La lámina 7. Y después tendríamos la lámina 8, ¿verdad? Y la lámina 8 se encuentra aquí en la porción medial, ¿verdad? Del asta anterior. Y después la lámina ¿qué? 9, dispersa. Sabemos que estas son sobre todo de tipo motor, ¿verdad? Déjenme ver. Muy bien. Entonces, vamos a tener que exactamente aquí rodeando a quién. ¿Qué es esta? El conducto epidermal se encuentra en la lámina ¿qué? 10. Es que es lo que quieren sacar ustedes en su examen, ¿no? Esperemos que sí. ¿Okay? Muy bien. La lámina 2, ¿se acuerdan que la lámina 2 tiene un nombre especial? La sustancia gelatinosa. Que es donde sobre todo se encuentran interneuronas que regulaban el mecanismo de compuertas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a observar que tenemos en la raíz dorsal, tengo lo que se encuentra, lo que es el ganglio espinal, ¿verdad? Y que este ganglio espinal en la raíz dorsal se va a unir a la raíz ventral para formar ¿qué estructura? El nervio espinal, ¿verdad? No espinoso, el nervio espinal. Muy bien. Vamos a observar que las neuronas de la raíz dorsal del ganglio espinal van a estar inervando a los receptores, ¿verdad? ¿Receptores de qué? Terminaciones nerviosas libres, como sería del dolor, ¿qué más? Temperatura, propiocepción, que es la sensación de posición y de movimiento, que va a estar sobre todo en las articulaciones. Muy bien. Vibración, igual. ¿Se acuerdan que entraban todas las fibras? Entraban, y en esta zona, ¿cómo se llama esta zona? Exactamente, es el tracto postero lateral, ¿sí? Que es la zona de Lisauer. Que lo que está haciendo es comunicar a varios segmentos medulares, ¿verdad? Entra el estímulo doloroso o de tacto, entra en un segmento medular que puede ser, por decir algo, C4, y se dispersa hacia arriba, hacia abajo, a través del tracto de Lisauer o postero lateral. Muy bien. Si es dolor y temperatura, las fibras van a hacer sinapsis en las láminas del asta ¿qué? Posterior. Y después de esa primera sinapsis, ¿qué hacen las fibras? Se decusan. Se decusan y van a ascender. ¿Por dónde? El tracto ¿qué? Espino-talámico. Entonces aquí tendríamos un tracto ascendente, que es el tracto espino-talámico. Antes se divide, ¿se acuerdan? Anterior y lateral. Ahora simplemente tracto espino ¿qué? Talámico. Que lleva dolor y temperatura, tacto grueso o no, discriminativo, presión, sensación de zonas erógenas. Fíjense, para darle algo de interés a esto, de zonas erógenas. ¿Okay? Entonces va a ascender ¿qué? Cruzado. ¿Qué otra vía ascendente tenemos? El espino cerebeloso. Entonces, del espino cerebeloso, ¿se acuerdan que hacía sinapsis, sobre todo en las porciones profundas del asta posterior? ¿Se acuerdan que aquí en la lámina 7 se encontraba solamente en los segmentos torácicos? ¿Qué núcleo? El núcleo dorsal torácico, núcleo de Clark, ¿verdad? Y entonces lleva información proprioceptiva que inconsciente, ¿verdad? Y entonces hace sinapsis y del núcleo torácico dorsal o de Clark, de ahí nacen fibras que ascienden en forma ¿qué? Directa, ¿verdad? Y es el tracto
espinocerebeloso posterior, efectivamente, ¿sí? Mientras que de la porción lateral de esta lámina 7 se encuentra el nacimiento de otro tracto espinocerebeloso, pero que se decusa y asciende decusado también por el cordón lateral. ¿Qué es el tracto? ¿Espinocerebeloso qué? Anterior. Anterior, ¿verdad? Entonces, estos tractos espinocerebelosos, acuérdense que no están a nivel cervical, solamente a nivel torácico y lumbo sacro, ¿verdad? Entonces, llevan la propiocepción del tronco y de las extremidades inferiores. Y la propiocepción es muy importante, ¿para qué? Para el equilibrio, efectivamente, es muy importante. Para el equilibrio en forma inconsciente, refleja, ¿verdad? Entonces, son los tractos espinocerebelosos. Que ustedes saben, llega al cerebelo, ¿sí? El espinocerebeloso, ¿sí? Posterior o dorsal, ¿sí? Llega, ¿sí? A través de qué pedúnculo cerebeloso. El inferior. Mientras que el espinocerebeloso anterior, ¿el espinocerebeloso qué? Perdón, del tracto, del pedúnculo cerebeloso superior. ¿Y a qué parte del cerebelo llegan? Paleocerebelo. Por eso el paleocerebelo se llama espinocerebelo, porque tiene conexión con los tractos espinocerebelos. ¿Qué estructuras forman el espinocerebelo o paleocerebelo? Lóbulo anterior, el vermis ventral y dorsal y la región paraverniana, ¿verdad? Donde estaría representado el tronco y la porción proximal de las extremidades. Muy bien. Entonces, es lo importante de los tractos espinocerebelos. ¿Qué otra vía ascendente tenemos? Exactamente. Entonces, tenemos la vía que lleva BTPP, ¿sí? Que es la vía de Gracil y cuneiforme. Que tiene la característica de llevar V, vibración, T, tacto fino o discriminativo. Y después Pepe, propiocepción consciente, a diferencia de los espinocerebelos que llevan inconsciente. ¿Y qué más? Sensación de peso. Y la discriminación entre dos puntos. ¿Okay? Y este asciende en forma ¿qué? Directa. Grácil es medial y lleva ¿qué porción del cuerpo? El grácil inferior, ¿verdad? Y cuneatos superior. Ahí está el muñequito, ¿ya lo vieron? Ahí está el muñequito. ¿Okay? Bueno, parece una lombriz, pero es un muñequito. ¿Okay? Entonces, el pie es grácil y la manita es ¿qué? Cuneiforme. ¿Estos ascienden en forma ¿qué? Directa. Y ustedes saben que hacen sinapsis ¿en dónde? En la médula oblongada, en su porción caudal, la porción cerrada. Hacen sinapsis en el núcleo de grácil y cuneiforme. ¿Y después qué hacían las fibras? Se decusan. ¿Y ascienden en el lenisco medio? Y el lenisco medio llega al tálamo. ¿A qué núcleo talámico? Ventral, póstero, lateral. Y después asciende y llega a dónde. Corteza parietal en el giro postcentral. Y ya se hace consciente. Lo mismo sucede con la vía espinotalámica, ¿verdad? Esta espinotalámica también llega al núcleo ventral póstero lateral del tálamo y asciende directa, ya cruzada, perdón, en la médula espinal. ¿Okay? Muy bien. Estos serían los principales tractos ascendentes. Tenemos otros pequeñitos por aquí, ¿sí? Que sería parte de las vías espinotectales, ¿sí? Que vendrían por aquí, espinotectal y espinoreticular, que tienen menos importancia. Espinotectal llega al techo del mesencéfalo y la espinoreticular a la formación reticular. Muy bien. Ahora, si nos vamos a las vías descendentes, ¿cuáles tenemos? Muy bien, muy importante la córtico espinal. Viene aquí la córtico espinal en el cordón lateral en su porción posterior, ¿verdad? Esta es la córtico espinal lateral o cruzada, porque aquí por el cordón anterior viene la córtico espinal ¿qué? Anterior, ¿verdad? Entonces tenemos la córtico espinal lateral o cruzada, córtico espinal anterior o directa, directa entre comillas, porque estas fibritas se van decusando fibrita por fibrita, ¿verdad? Y esta vía córtico-espinal o tracto córtico-espinal es parte de la vía piramidal, ¿verdad? Y que va a regular sobre todo movimientos voluntarios finos. Y a final de cuentas, estas vías descendentes, ¿dónde están acabando? En la neurona motora inferior, ¿verdad? Y esta neurona motora inferior va a dar origen a su raíz, va a dar origen a la raíz ventral, al nervio ¿qué?
espinal. Para terminar en la placa neuromuscular. ¿Okay? Muy bien. Acompañando a la vía córtico-espinal, hay aquí una pequeña vía, chiquitita. ¿Qué la vía qué? Rubroespinal. La rubroespinal se origina de qué núcleo? Rojo. ¿Que se localiza en dónde? Mesencéfalo. Entonces nace esta vía rubroespinal en el núcleo rojo, en la porción cefálica del mesencéfalo, y se decusa. Y desciende por la médula espinal, por el cordón lateral, y termina a final de cuentas en dónde? En la neurona motora inferior, es decir, en las astas anteriores. Lámina 8, 7 y 9. Y acuérdense que esta vía rubroespinal en el ser humano solamente se encuentra a nivel cervical y que actúa sobre todo en la musculatura flexora de las extremidades, ¿qué? Superiores. ¿Okay? Es la vía rubroespinal. ¿Qué otra vía descendente? Tenemos la tectoespinal, ¿sí? Que vendrá del techo del mesencéfalo y que desciende acá por el cordón anterior. Y aquí entre el cordón anterior y el cordón lateral, ¿qué vía viene descendiendo? Retículo espinal, ¿sí? La retícula espinal, que nace de la formación reticular del puente y de la médula oblongar. La del puente generalmente desciende por el cordón anterior y la de la médula oblongada por el cordón lateral. Entonces, este sería la retícula, ¿qué? Espinal. Que van a terminar a final de cuentas en ¿dónde? Iguanas ranas, ¿verdad? En las astas anteriores. Y estas vías retículo-espinales, acuérdense que son directas y son cruzadas y que van a actuar en la musculatura axial, extensora principalmente, axial y de la porción proximal de las extremidades. ¿Okay? Entonces quiere decir que le ayudan a la vía córtico-espinal para que cuando escribimos, ¿escribo con quién? Aquí con movimientos voluntarios finos. ¿La vía qué? Córtico-espinal, que es parte de la vía piramidal. Y mantengo la postura del hombro, del codo, de la cabeza, del cuello, del tronco, gracias a mis vías, ¿qué? Retículo-espinales, junto con la vía vestíbulo-espinal. Entonces, esta vía vestíbulo-espinal, que desciende aquí también anterolateral, tiene la característica que nace de los núcleos vestibulares, que están en la médula oblongada y en el puente. Desciende también en forma directa ahí, cruzada. ¿Y termina en dónde? En las astas, ¿qué? Anteriores. Y también ayuda para la postura. Entonces, cuando estamos escribiendo, están actuando las vías piramidales, córtico-espinal, para movimientos voluntarios, finos, y también está actuando, ¿quién más? La retículo espinal, la vestíbulo espinal, para mantener la postura del cuello, del tronco y de las extremidades. ¿Ya? Expertos en vías descendentes y ascendentes. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya sabemos cuáles ascienden directas, cuáles ascienden cruzadas, y de las vías descendentes, la piramidal y las extrapiramidales, retículo espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal y rubro espinal. La médula espinal, ¿dónde termina abajo? L1, L2. De su cara lateral de la médula espinal, ¿qué ligamento la sostiene? Dentado. ¿Qué viene de qué meninge? De la piamar, ¿sí? La porción terminal de la médula espinal se va a fijar hasta el coxis a través del filum terminal. Que el filum terminal termina a nivel del saco dural, hacia abajo, que es en la segunda sacra. Y después se continúa como ligamento coxígeo. ¿Cuál es el límite superior de la médula espinal? ¿Decusación de las pirámides o la emergencia de la primera raíz espinal? C1. ¿Ok? ¿Dónde se localiza el surco paramediano posterior? Aquí, ¿verdad? Entre grácil y cuneiforme. Y nada más se encontraban los segmentos torácicos altos y todas las cervicales, que es donde se empieza a formar cuneatos, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Así de simple está esto, ¿ok? Nos vamos a tronco cerebral.
Ya ven, sí hice la tarea, ya traía mi tarea. Ustedes no, pero yo bien. Tronco, o sea, ahí es medio chequillo, pero no importa, ¿sí? Tronco cerebral. Médula oblongada, surco médulo, continuo, puente y mesencéfalo. Pares craneanos que nacen en la cara anterior de la médula oblongada. Muy bien. 9, 10 y 11 en el surco, ¿qué? Retro olivar. Aquí tenemos 9, a ver si me sale el 9, porque estoy escribiendo al revés. No, salió de 11, sí, ya sabía que... Algo me decía que iba a estar mal. 10 y 11. Ok, 9, 10 y 11 en el surco retro olivar. Y en el preolivar, el 12, ¿verdad? Sí, está bien escrito, está el 12, ¿sí? En el preolivar. ¿Rodetes qué? Piramidales. ¿Decusación? Piramidal. Muy bien. Surco médulo pontino. Rodete piramidal, puente. Sexto. Arriba de la oliva, fosita supraolivar, 7. Ángulo poto cerebeloso, 8. ¿Sí? 8. Entonces serían 6, 7 y 8. Muy bien. Cara lateral del puente, 5. 5. Con su rama raíz sensitiva y su raíz, ¿qué? Motora, 5. Pedúnculos cerebrales. Entre los dos, la fosa interflatulenta, ¿verdad? Interpeduncular. Y ahí en el fondo se encuentran unos pequeños orificios que forman la estancia perforada posterior, posterior, donde pasan vasitos perforantes que vienen de la cerebral posterior. ¿Ok? Muy bien. Después, a los lados de la fosita interpeduncular, el nacimiento de qué par craneal. Tercero, ¿sí? Entonces ya vimos, mesencéfalo, tercero, puente, quinto, surco médulo pontino, 6, 7, 8, médula oblongada, retroolivar, 9, 10, 11, preolivar, 12. ¿Cuál es el único que nace por Detroit? El cuarto. Entonces, ahí está por Detroit, ¿sí? Y sale el cuarto. Ya ven, sí hice la tarea, Entonces nace el cuarto, que va a inervar aquí en el cuarto, al oblicuo superior del ojo. Muy bien. Ustedes saben que el tercero va a inervar a qué músculos. Recto superior, recto inferior, recto medial, elevador del párpado superior. Ese sería el y oblicuo inferior. Y músculos intraoculares, ciliar y el constrictor de la pupila. ¿A través de fibras de qué tipo? Parasimpático, porque es músculo liso, los músculos intraoculares. Muy bien. ¿Ya? Somos expertos aquí. Lo vemos por Detroit, ¿sí? Y observamos que aquí tuvimos que cortar ¿a quién? Al cerebelo. Lo cortamos de sus patitas. Pedúnculos cerebelosos superiores. Pedúnculos cerebelosos medios. Y pedúnculo cerebeloso inferior. Aquí estaría el medio. Y acá el inferior. Y el superior. ¿Superior viene de dónde? Mesencéfalo. El medio. Y el inferior, médula oblongada. Perfecto. Y aquí encontramos el piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea. Y entonces, ¿quién forma el piso del cuarto ventrículo? La cara dorsal del puente y la cara dorsal de la médula oblongada por arriba de esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Ese es el óvex, ¿verdad? Que limita la porción cerrada abajo de la porción abierta de la médula oblongada. Muy bien. Piso del cuarto ventrículo, ¿es lisito? No, se parece a las calles de la Ciudad de México, ¿no? Llena de topes, baches, todo, ¿ok? Y uno que otro borracho, ¿no? Muy bien. Y entonces tengo aquí las estrías medulares. Muy bien. Por arriba de las estrías medulares, la eminencia media limitada a los lados por el surco, ¿qué? Limitante. Este es el surco limitante. Y aquí por dentro la eminencia media. La eminencia media embarazada, un chipote. Colículo del facial, que es donde el nervio facial, antes de salir del tronco cerebral, rodea
al núcleo del sexto y forma el colículo del facial. Muy bien. En la médula oblongada, dos triángulos, un triángulo medial y un triángulo lateral. Triángulo medial, trígono del hipogloso, porque aquí se encuentra el núcleo del hipogloso. Triángulo lateral, núcleo del, trígono del vago, porque se encuentra el núcleo dorsal del vago, que es un núcleo parasimpático. Muy bien. Y más lateralmente tengo toda esta área. ¿Cómo se llama esta área? Vestibular. ¿Por qué se encuentran los núcleos? Vestibulares, superior, inferior, lateral y medial. Ahí se encuentran el área vestibular. ¿Dónde se localiza el área? ¿Qué es esto? Postrema. En el trígono del vago. Y la característica de la área postrema es que carece de barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y se considera la zona gatillo del vómito, porque el centro del vómito se va a encontrar, ¿sí?, dentro de la formación reticular de la médula, ¿qué?, oblongada, ¿verdad? Muy bien. Seguimos y vemos la cara posterior de la médula oblongada y de la médula espinal. Y se acuerdan que aquí viene el surco lateral posterior y el surco paramediano. Y se acuerdan que había aquí unos chipotitos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman estos chipotitos? Muy bien, el medial es el tubérculo de Gracie. ¿Y el lateral? Tubérculo de Cuneatus, ¿verdad? Porque están los núcleos de Gracie y Cuneiforme, donde hace relevo la vía, ¿qué? Epicrítica, exactamente, la vía de Gracie y de Cuneiforme. Y lateralmente tengo esta saliente, que es el tubérculo ceniciento, donde se encuentra el núcleo del tracto espinal del trigémino. Todos lo dijeron, todo el mundo escuchó eso, ¿verdad? Núcleo del tracto espinal del trigémino. Ahí vamos. Cara dorsal del mesencéfalo, ¿qué se encuentran? Estos cuatro chipotes, ¿cómo se llaman? Colículos inferiores y colículos, ¿qué? Superiores. Colículos inferiores, relevo de la vía auditiva. Colículos superiores, visual. ¿Verdad? Ya se imaginaron un ojo aquí y acá una oreja. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién forma el techo del cuarto ventrículo? Se relaciona con el cerebelo. ¿Pero quién lo forma? Los velos medulares. El superior y el inferior. ¿Y se acuerdan que el velo medular inferior presenta un agujero, que es la abertura ventricular media? Ah, mi abuelita decía agujero de Mallende. Y hacia las porciones laterales del cuarto ventrículo nacen los recesos laterales del cuarto ventrículo, que terminan hacia adelante, aquí en esta zona, terminan aquí adelante en la cisterna prepontina, que son los agujeros de Lushka o las aberturas ventriculares, ¿qué? Laterales, ¿sí? Recuerden que la abertura ventricular media, que está en el velo medular inferior, se abre en la cisterna magna. La cisterna magna está por abajo del cerebelo y dorsal a la médula oblongada, ¿sí? ¿Cómo se llama la cisterna que está por abajo de la terminación de la médula espinal en L1, L2? Cisterna lumbar, ¿sí? Donde se encuentra toda la cola de caballo y es donde se realiza la punción lumbar, ¿verdad? Es la cisterna lumbar. Con eso terminamos configuración externa del tronco cerebral. ¿Dudas? ¿No? Bien. ¿Qué es esto? Médula oblongada. Médula oblongada, ¿se acuerdan que la placa alar que origina núcleos sensitivos es lateral y la placa basal es medial y son núcleos qué? Motores. Sí, doctora. Ah, entonces en esta, sí. Exactamente, entre el séptimo y el octavo se encuentra el nervio intermediario. Ese nervio intermediario se va con el facial
y es el que va a dar origen a la cuerda del tímpano, que recoge la sensibilidad gustatoria de los dos tercios anteriores de la lengua y lleva las fibras parasimpáticas para la glándula submandibular y sublingual. Efectivamente, es el núcleo accesorio. Muy bien. Entonces decíamos, vamos a dividir placa alar y placa ¿qué? Basal. Aquí así vamos a poner punteado, placa alar, lateral, placa basal, medial. Placa basal, ¿núcleos qué? Motores. Núcleo del y núcleo del. Exactamente. Entonces el que está medialmente es el núcleo del hipogloso. Y el que está lateral, núcleo dorsal del vago. Y pondríamos aquí un pequeño núcleo que parece un globito desinflado. ¿El núcleo qué? Olivar, que es de la placa basal. Y atrás de él tengo otro núcleo muy importante, que es el núcleo ¿qué? Ambiguo. ¿Que lo comparten qué pares craneales? 9, 10 y 11. Así salió, así 9, 10 y 11. ¿Ok? Muy bien. Todos son los ¿qué? Motores. Núcleo del hipogloso. Eferente. Va a músculo estriado voluntario. Somático ¿qué? General. Músculos de la lengua. Núcleo dorsal del vago. Ahora sí, eferente. Visceral ¿qué? General. Va a músculo estriado. Perdón, músculo liso, común y corriente, vamos a decir, ¿verdad? Es un núcleo parasimpático. Acuérdense que el parasimpático, por la localización de sus neuronas que dan origen a las fibras preganglionares, se llama cráneo sacro. Cráneo sacro, ¿verdad? Tenemos núcleos parasimpáticos craneales. Aquí estamos viendo uno, el núcleo dorsal del vago. Más arribita tendríamos los núcleos salivatorios, el núcleo lagrimal. Y el mesencéfalo, el accesorio del tercer par craneal o de Edinger, ¿qué? Hueso. Muy bien. Pues se llama cráneo y sacro, ¿por qué? Porque las astas, ¿qué? Laterales de la médula espinal en los segmentos S2 a S4, en esta asta lateral o intermedio lateral se encuentran las neuronas parasimpáticas. Y en cambio las simpáticas también se encuentran aquí intermedio laterales, pero ¿en qué segmentos medulares? C8 a L2. Por eso el simpático se llama tóraco ¿qué? Lumbar, ¿verdad? Nos había faltado aquí médula espinal, la porción simpática y parasimpática, ¿ok? Muy bien. Núcleo ambiguo. ¿Qué importancia tiene el núcleo ambiguo? Va a inervar músculos derivados ¿de dónde? De los arcos faringios, ¿verdad? Y entonces va a inervar a los músculos del paladar, faringe y laringe. ¿A través de qué pares craneales? 9, 10 y 11. Es la importancia del núcleo ¿qué? Ambiguo. ¿Es la placa ¿qué? Basal. Vamos a la placa alar, cerca del piso del cuarto ventrículo, el núcleo solitario. Muy bien. Más lateralmente, los núcleos vestibulares, que también se encuentran en el puente, pegaditos al piso del cuarto ventrículo, ya decíamos, en la región vestibular, que es la porción lateral del cuarto ventrículo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otros núcleos? El núcleo del tracto espinal del trigémino, que se encuentra aquí en la porción dorso lateral, núcleo del tracto espinal del trigémino, entonces solitario, vestibulares, y acá dos pequeños núcleos que están por delante y por atrás del nacimiento del pedúnculo cerebeloso, ¿qué? Inferior. Entonces estoy en la unión de la médula oblongada con el puente, y son los núcleos, ¿qué? Cocleares, el coclear dorsal y el coclear, ¿qué? Ventral o anterior. ¿Ahí vamos? Entonces, núcleo solitario. ¿Se acuerdan que el núcleo solitario se divide, si lo vemos así en sentido longitudinal, se divide en una porción cefálica y una porción ¿qué? Caudal. ¿Sí? En la porción cefálica llega información ¿de qué tipo?
gusto. ¿Sí? Entonces siempre recuerden, el solitario tiene muy buen gusto. ¿Sí? ¿Por qué quedas aquí solitario? Tengo buen gusto, más vale solo que mal acompañado. Muy bien. Entonces, el solitario, su porción cefálica, llega a información del gusto a través de ¿qué pares craneales? 7, 9 y 10. 7, 9 y 10. Porción caudal. ¿Qué porción? Aferencia visceral general. Porque estas son aferencias viscerales especiales. Y acá va a ser una aferencia visceral ¿qué? General. Aferencia visceral general. ¿Por qué? Lleva información de las vísceras. ¿De qué vísceras? Tórax, abdomen, sí. A través del nervio vago. Hasta el colon transverso, exactamente. Del seno y cuerpo, carotidios, a través del glosofaringe. Entonces, esa información visceral, a través del noveno y a través del décimo, llega a la porción caudal del núcleo del tracto, ¿qué? Solitario. Muy bien. Decíamos núcleos vestibulares. Núcleos vestibulares que se encuentran entre el puente y la médula oblongada, ¿verdad? Decíamos superior, inferior, medial y lateral. Estos núcleos vestibulares son aferentes somáticos especiales, ¿verdad? Son aferentes somáticos especiales. Llegan fibras del nervio vestibular, que viene del ganglio vestibular, ¿verdad? Y lleva información de aceleración y desaceleración lineal y angular del utrículo, sáculo, máculas y de las ampollas de los canales semicirculares. Esa información llega a través del octavo, ¿sí? Hace sinapsis los núcleos vestibulares y los núcleos vestibulares se conectan con cerebelo. Entra el cerebelo a través del pedúnculo, cerebeloso ¿qué? Inferior. ¿Y llegan a qué parte del cerebelo? Al arquicerebelo. Arquicerebelo. Espinocerebelo. Espinocerebelosas ventral y dorsal. Vernis, lóbulo anterior, región para perniana. Arquicerebelo. ¿Quién forma el arquicerebelo? Lóbulo, flóculo, nodular. ¿Con qué núcleos? El fastigio, exactamente. Es el que ya está fastidiado de estar ahí mucho tiempo. Porque el globoso y emboliforme son de qué parte del cerebelo. Espinocerebelo o palio cerebelo. Entonces, el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, porque se conecta con los núcleos, ¿qué? Vestibulares. Entonces, si se empieza a caer la cabeza, se estimula las ampollas de los canales semicirculares, núcleos vestibulares, arquicerebelo, lóbulo folconodular, núcleo fastigio, otra vez a los núcleos vestibulares y a la formación reticular, y nacen las vías retículo espinal y vestíbulo espinal, que van a actuar sobre la musculatura que esté inervada por las astas anteriores, sobre todo extensora para mantener el equilibrio, la postura, el balance. ¿Sí van integrando? Está bien padre esto, ¿no? O sea, los veo así angustiados, ¿no? Disfrútenlo, o sea, así. Si va uno a tronar, bueno, que truene a gusto, así. Me tronaron, pero me gustó, ¿no? No, no va a pasar eso. Muy bien. Núcleos cocleares. Por delante y por atrás del pedúnculo cerebeloso inferior. Reciben información del nervio coclear que viene del ganglio espiral, que está dentro del modiolo, ¿verdad? Y entonces llega el nervio coclear y hace sinapsis de los núcleos, ¿qué? Cocleares, ventral y dorsal. Después, ¿qué hacen las fibras? Muchas se decusan y ascienden. Y forman el cuerpo trapezoideo, que ya se encuentra en el puente. En el cuerpo trapezoideo se encuentra en el puente, porque se decusan y ascienden. Y ascienden formando el lemnisco lateral. ¿Okay? ¿Hay fibras directas de los núcleos cocleares? Sí, hay fibras directas. Por eso las lesiones que están arriba de los núcleos cocleares realmente no provocan pérdida de la audición total, porque hay fibras cruzadas y hay fibras directas. Entonces ascienden por el lemnisco lateral, hacen conexión con el núcleo olivar superior que está en el puente. Después llega al colículo
¿Qué decíamos? Inferior. ¿Y del colículo inferior se va a dónde? Al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? Geniculado medial. Al cuerpo geniculado medial. ¿Y del cuerpo geniculado medial a dónde va a llegar? A la corteza, ¿qué? Cerebral. ¿En el área auditiva, qué? Primaria. Miren, ya salió aquí un cerebro. A ver, ¿dónde está la auditiva primaria? Giro temporal superior. Aquí exactamente. ¿Qué áreas de Brodmann? 41 y 42, ¿verdad? Ahí se hace consciente la audición. Entonces ya somos expertos en la vía, ¿qué? Auditiva. Nos faltaría este núcleo. ¿Qué núcleo es ese? El núcleo del tracto espinal del trigémino. Es aferente somático general. Muy bien. Aferente somático general. ¿Ok? Llega dolor y temperatura de la cara y de la cabeza en general, ¿verdad? No nada más de la cara. ¿A través de qué pares craneales? Quinto, séptimo, noveno y décimo, ¿verdad? Entonces a través del 5, 7, 9 y 10. Y ahí hace sinapsis el dolor y temperatura de la cabeza. Después las fibras de aquí se decusan y ascienden y forman el menisco trigeminal, que son las fibras trigémino, ¿qué? Talámicas, que llegan al tálamo contralateral, ¿en qué núcleo? Ventral, póstero, medial. Y después va a ascender a la corteza cerebral, ¿a dónde? ¿Al giro qué? Postcentral. Al giro postcentral, donde está el homúnculo sensitivo de Penfield. ¿Qué áreas de Brodmann? 3, 1 y 2. Por atrás de esta cisura de Rolando, ¿o cisura qué? Central, la cisura central. Muy bien. ¿Alguna duda de la médula oblongada? ¿Ya? ¿Somos expertos en médula oblongada? Aquí vendrían unas fibritas descendiendo. ¿Qué fibritas están descendiendo aquí? Las córtico-espinales, ¿verdad? Que se van a decusar en la unión de la médula espinal con la médula oblongada. Seguimos. Y ahora nos vamos al puente. Puente, placa alar, placa basal. Ahí línea punteada, placa basal medial, placa alar, lateral. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué vamos a encontrar en la placa basal? Este núcleo, ¿qué núcleo es? Sexto. Por delante y por fuera del sexto, el núcleo del facial. Entonces ya estoy recordando. Puente, sexto y séptimo. Y arriba del séptimo, el núcleo motor del trigémino. Núcleo motor del trigémino. Entonces, seis, siete y núcleo motor del trigémino. ¿Se acuerdan que el núcleo motor del trigémino a quién va a inervar? De la masticación, digamos, del primer arco. Pues se considera eferente, visceral, especial. Igual que el núcleo ambiguo. Muy bien. ¿Qué otro núcleo tenemos de la placa basal? Exactamente, tenemos el núcleo lagrimal y el núcleo salivatorios. Núcleo lagrimal y núcleos salivatorios. Que son núcleos parasimpáticos. Porque van a la glándula lagrimal a través del nervio facial. Y van a la glándula la lagrimal superior, a la glándula sublingual y submandibular a través del facial. Y el lagrimal inferior a la parótida a través del nervio glosofaringe. Que dice que el glosofaringeo es a la parótida. ¿Okay? Muy bien. Esa es la placa basal. ¿Alguna duda? ¿No? El motor del facial, acuérdense que va a los músculos derivados del segundo arco faringeo. Músculos de la expresión facial. ¿Y el núcleo del sexto a quién va a inervar? Al recto lateral del ojo. Muy bien. Vámonos a las placas alares. Bueno, aquí hay unos núcleos chiquititos, ¿verdad? Los núcleos pontinos. Donde estos núcleos pontinos van a entrar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso, ¿qué? Medio. Y van a formar,
qué parte del cerebelo? El neocerebelo, que era el ponto cerebelo, que entra por el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Quién forma el neocerebelo? Núcleo dentado con las porciones laterales de los hemisferios cerebelos, es decir, el lóbulo posterior, que es el más grandotote, ¿verdad? Junto con el núcleo dentado. Y entonces el neocerebelo se llama el cerebro cerebelo, porque se conecta con la corteza cerebral. Córtico, ponto, cerebelo, dentado, tálamo, cortical. ¿Se acuerdan que el núcleo del tálamo? Ventral, lateral, en su porción posterior. Al ventral lateral en su porción posterior. Porque el ventral lateral en su porción anterior y el ventral anterior, ahí hace conexión con los, el cuerpo estriado, con el globo pálido. Las fibras pálido, talámicas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, está sencillo esto, ¿no? Yo después de 35 años ya me lo sé, y ustedes, ¿cómo es posible que no? Bueno, seguimos. Placa alar. ¿Qué núcleos tenemos? Núcleo sensitivo principal del trigémino, que recibe tacto de la cabeza, sobre todo a través del trigémino. También le ayuda al séptimo, octavo y noveno, sí, pero sobre todo es el trigémino. ¿Okay? ¿Qué otros núcleos? Vestibulares, exactamente aquí en la porción lateral del piso del cuarto ventrículo, los vestibulares en su superior, lateral y medial, que están también aquí en la porción baja del puente. ¿Okay? Muy bien. ¿Se acabó? ¿Dudas? ¿Dudas del puente? ¿No? Bien. Vámonos ahora con este. ¿Quién es? Mesencéfalo. Mesencéfalo. Sí. Fíjese, los núcleos cocleares ventral y dorsal están en la transición del puente con médula oblongada, donde nace el pedúnculo cerebeloso inferior, que viene de la médula oblongada, por delante y por atrás de él. Entonces, lo correcto es describirlo en médula oblongada, pero sabemos que está en la transición ahí de médula oblongada con puente, pero ya el cuerpo trapezoideo ya está en el puente. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. El olivar superior está en puente, ¿cierto? Donde hace conexión el hemisco lateral de la vía auditiva. Muy bien. ¿Qué otra duda por acá? Sí. ¿Se podría volver a repetir cómo es el tracto de los núcleos pontinos? De los núcleos pontinos. Forman parte del neocerebelo. Y es córtico, ponto. Y del puente se decusan ponto, cerebelo, y van al neocerebelo, después dentado, núcleo dentado, y después se van hacia el tálamo, y ahí se vuelven a decusar, y entonces el cerebelo se van al mesencéfalo, después al tálamo, es decir, a través del pedúnculo cerebeloso superior. Llegan al tálamo, al núcleo ventral lateral, en su porción posterior, y después se van otra vez a la corteza, sobre todo al área premotora. Córtico, ponto, cerebelo dentado, tálamo, cortical, que es doblemente decusada. ¿Sí se entendió? Muchas gracias. ¿Otra duda? Sí. ¿El locus ceruleus estaría igual en la zona de cerca? El locus ceruleus estaría efectivamente, mire, lo vamos a colocar aquí. Muy buena pregunta. El locus ceruleus o mancha azulosa lo colocaríamos aquí, mire, en la porción rostral del puente. ¿Sí? En la porción rostral del tegmento del puente, aquí cerca del piso del cuarto ventrículo. ¿Y qué importancia tiene el locus ceruleus? ¿Qué produce? Forma parte de la formación reticular y es noradrenérgico. Es el locus ceruleus, ¿ok? Entonces el núcleo que produce más noradrenalina. Porque donde se produce más serotonina son los núcleos del RAFE, ¿verdad? Que se extienden a todo lo largo del tronco cerebral. Y donde más se produce acetilcolina es en el núcleo pedúnculo pontino, que está en la porción rostral del puente también. Núcleo pedúnculo pontino colinérgico. Núcleo locus ceruleus
noradrenérgico. Están los dos pegaditos en la porción más rostral del puente, el pedúnculo pontino y el locus sinus. Y los núcleos del RAFE se extienden a todo lo largo del tronco cerebral y producen serotonina. Sabemos que los núcleos del RAFE del mesencéfalo y puente se activan en el sueño, ¿sí?, de la fase no MOR, de no movimientos oculares rápidos. Mientras que los núcleos del RAFE que están en la médula oblongada dan origen al fascículo RAFE espinal, que bloquean la entrada del dolor en las astas posteriores. Fíjense qué padre, ya, locus ceruleos, núcleos del RAFE y núcleos colinérgicos, pedúnculo pontino. ¿Ya vieron el video de formación reticular? Véalo, es el único que vale la pena. Está bien hecho, ¿sí? Está bien hecho, ¿sí? Muy bien, vámonos a mesencéfalo. Mesencéfalo presenta el acueducto cerebral, que comunica tercer ventrículo con el cuarto. Por atrás del acueducto se encuentra el tectum o techo. Después aquí tenemos la formación, okay, la sustancia que nigra, con su porción compacta y su porción reticular. Entre el acueducto y la sustancia nigra, lo que se llama el tegmento o calota del mesencéfalo. Y aquí adelante los pedúnculos cerebrales, ¿verdad? Entonces tengo aquí el tectum o tegmento, la calota o, tectum o techo, calota o tegmento y pedúnculos cerebrales. Y aquí tendría qué estructura: fosa interpeduncular con la sustancia perforada posterior. Muy bien. Aquí tendríamos el origen de qué par craneal. Tercero, perfecto. Y entonces voy a tener que en el techo del mesencéfalo se encuentran los colículos superiores y los inferiores, ¿verdad? Muy bien. Este corte es en colículo superior. Entonces acá está el núcleo del colículo superior, que es donde sabemos que hace sinapsis la vía visual. Muy bien. Colículo superior, tengo acá en el tegmento el núcleo principal del tercer nervio, óculo motor, que da origen aquí a este nervio, ¿verdad? Que es el tercero. ¿Qué función tiene este núcleo sensitivo principal del trigémino? Perdón, no el trigémino, ¿verdad? El núcleo principal, ¿sí?, del tercer nervio craneal. Recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior, elevador del párpado superior. Y arribita de él, ¿se acuerdan que hay un pequeño núcleo? Que es el accesorio, que es parasimpático, y ese va acompañando también al tercero, ¿verdad? Por eso el tercero también da la inervación parasimpática al músculo ciliar, importante para la acomodación, y el constrictor de la pupila, para la miosis y también para la acomodación, para la visión cercana. Muy bien. Por abajo del núcleo principal del tercero, a la altura de los colículos inferiores, tengo otro núcleo, que es el núcleo del cuarto, que es el único que decíamos nace en la cara posterior. Entonces, a la altura de los colículos inferiores y nace en la cara posterior, y es el cuarto. ¿Qué va a inervar a qué músculo? Oblicuo superior. Muy bien. Voy a poner aquí otro núcleo que está en el tegmento. ¿Núcleo qué? Rojo. Que da origen a la vía rubroespinal. Que decíamos que esta vía rubroespinal desciende por qué cordón de la médula espinal. ¿Se acuerdan? Este era el rubro espinal, por el cordón ¿qué? Lateral. Acompañando a la córtico espinal, ¿verdad? Muy bien. Recuerden que el núcleo rojo entonces da origen a la vía rubro espinal. Pero acuérdense que el núcleo rojo, su porción parvicelular, que es la que está superior, se conecta con el cerebelo, ¿verdad? Sobre todo con lo que es el paleocerebelo. Y esa porción del núcleo rojo que se comunica con el paleocerebelo, hacia abajo se comunica con el núcleo olivar, que está en la médula oblongada. Y este núcleo olivar se va a comunicar con el cerebelo,
a través del pedúnculo cerebeloso inferior, se va a comunicar con el paleocerebelo, con las fibras trepadoras, que son las únicas fibras trepadoras, son las olivocerebelos. El resto son las fibras, ¿qué? Musgosas, ¿verdad? Las fibras trepadoras llegaban hasta la capa molecular de la corteza cerebelosa. Entonces, ahí se está integrando un circuito. Cerebelo, rubro, olivo, cerebelo. ¿Sí? Que se dice que regula los movimientos del paladar. Es lo que se piensa. ¿Ok? Entonces, es lo importante del núcleo rojo. Da la vía rubro espinal y se conecta con el palio cerebelo. ¿Ahí vamos? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Tenemos aquí otro núcleo que es sensitivo. ¿Qué núcleo es este? Muy bien, es el núcleo mesencefálico del trigémino. Este núcleo mesencefálico del trigémino, recuerden que recibe la propiocepción de la cabeza, sobre todo lo que es de la articulación temporomandibular y los músculos de la masticación. Muy bien. ¿Aquí qué vendrá? En los pedúnculos cerebrales. La vía piramidal, córtico-espinal, córtico-nuclear. Y las fibras de asociación córtico-pontinas. ¿Ok? Del frontal, del parietal y del temporal. Y algunas del occipital, que son las fibras córtico-pontinas, que forman parte del neocerebelo. Esos serían los pedúnculos, ¿qué? Cerebrales. ¿Alguna duda? Aquí faltarían los núcleos de la formación reticular. Ahí está el video de formación reticular. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vámonos más arriba. Vamos a la corteza cerebral, hemisferios cerebrales. ¿Qué cara de los hemisferios cerebrales estamos viendo aquí? Lateral. Veo cisura, ¿qué? Central. Cisura, lateral. Muy bien. Aquí atrás voy a ver una pequeña cisura. Parieto, occipital. Y aquí hay otra cisura que se ve chiquita aquí, pero es calcarina, ¿verdad? Entonces, parieto, occipital, calcarina. Lóbulo frontal. Surco precentral. Surco frontal superior y surco frontal inferior. ¿Cuántos giros? Tres. Cuatro, ¿verdad? Giro pre central. Giro frontal. Superior. Giro frontal. Medio. Y giro frontal. Inferior. Cisura lateral. Dos ramas. Ascendente y anterior, que es horizontal. La anterior horizontal y la ascendente. Que divide al giro frontal inferior en tres zonas. Orbitaria, triangular y opercular. Entonces, orbitaria, triangular y opercular. Hemisferio dominante, izquierdo. Giro triangular y opercular, ¿área de quién? Broca. De Broca. Ahí está el área de Broca. Mapa de Brodmann. 44 y 45. Ahí está. 44 y 45. ¿Hemisferio qué? Dominante. Giro precentral, área 4 de Brodmann. Homúnculo motor de Penfield. Área motora primaria. Área motora primaria. Cabecita aquí abajo, ¿verdad? Pie aquí arriba. Y aquí la manita en el tercio medio, ¿verdad? Hacia adelante, área premotora. 6 de Brodmann. Que en su porción superior se continúa con la cara medial del hemisferio cerebral, ¿sí? Y forman el área motora, ¿qué? Suplementaria. Entonces aquí en la cara medial se continúa como área motora, ¿qué? Suplementaria. ¿Ok? Todo sería área 6 con premotora, con motora, ¿qué? Suplementaria. Importancia. Planeación de los movimientos. ¿Se origina aquí la vía piramidal? Sí. ¿En el área 4 se origina la vía piramidal? Sí. Aquí es donde están las células gigantes de Betz. En la capa 5 de la neocorteza. Muy bien. Después tenemos aquí giro frontal superior y medio. Área
8. Que es el área de los movimientos oculares. Entonces, si quiero voltear al lado izquierdo, se activa la 8 derecha. Quiero ver hacia arriba, hacia abajo, las dos áreas 8, derechas e izquierdas. Que van para movimientos horizontales, va a la formación reticular paramediana pontina, que conecta al sexto y después con el tercero y cuarto, el mesencéfalo, a través del fascículo longitudinal medial. Entonces, siempre que escuche fascículo longitudinal medial, lo relaciono con movimientos de los ojos. Comunica los núcleos de los músculos extraoculares. 3, 4, 6. Cuando escuche fascículo longitudinal, ¿qué? Medial. ¿Sí? Muy bien. Tenemos hasta adelante las áreas 9, 10 y 11. Salió no era al revés, hijo. Dislexia, doctor, es dislexia, ¿sí? Entonces, 9, 10 y 11. Y entonces, es el área coaching, ¿verdad? Es el área que controla nuestra conducta, exactamente. Báñate, no veas así a tu compañera, ¿sí? O no seas libidinoso, no digas groserías. 9, 10 y 11. ¿Ok? Muy bien. Giro. Bueno, lóbulo parietal. Dos surcos. Surco postcentral y surco intraparietal. Tres giros. Giro postcentral. Lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior. Muy bien. Giro postcentral. Áreas 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. Área somestésica primaria, homúnculo sensitivo de Penfield, piecito aquí arriba, carita acá abajo y manita en el tercio medio, ¿verdad? Manita muy grandota con dedo índice grandotote y el motor dedo pulgar grandotote, ¿verdad? Muy bien. Lobulillo parietal superior, áreas de Brodmann 5 y 7, es área de asociación somestésica. Entonces, aquí se va guardando los recuerdos del dolor, de lo que hemos tocado, y entonces, si necesita meter un ojo en la bolsa del pantalón, saco mi moneda de 5 pesos para pagar el transporte. ¿Sí? Eso es decir, reconocí a través del tacto una moneda de 5 pesos. ¿Dónde está guardando eso? Aquí, en el lobulillo parietal, ¿qué? Superior. Lobulillo parietal inferior se une al temporal. Se une al temporal, al giro temporal superior, a través del giro ¿qué? Supramarginal. Supramarginal. ¿Sí? Y se une al giro temporal medio a través del giro, ahora sí, angular. ¿Sí? Entonces tengo supramarginal y angular. Áreas de Brodmann, 39 y 40. 39 y 40. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? 39 y 40. 39 y 40. Este, aunque no crean, este es un 3. 39 y 40. ¿Aquí qué se está asociando? Para el cálculo. ¿Sí? Hemisferio dominante, giro angular, cálculo. ¿También para qué más? Parte del lenguaje, para la comprensión del lenguaje. Aunque sabemos que muchos autores dicen que el lenguaje queda exclusivamente aquí en el área de Wernicke, que estaría en el tercio posterior del giro temporal superior, lo que le llaman el planum temporale, es decir, la cara superior del tercio posterior del giro temporal superior. Fíjense qué padre, ¿no? Ahí está el área de Wernicke, área 22 de Brodmann. Algunos autores lo extienden hasta el área 39 y 40, supramarginal y angular, pero siendo muy estrictos, área de Wernicke, 22. Giro temporal, ¿qué? Superior, en su tercio, ¿qué? Posterior. Donde estarían las circunvoluciones transversas de Hertz. O circunvoluciones transversas, nada más, en la cara superior del giro temporal, ¿qué? Superior. En relación con el área auditiva primaria, ¿qué era qué áreas? 41 y 42. Donde terminaba las fibras del cuerpo geniculado, ¿qué? Medial.
Nos vamos al occipital, rodeando la cisura calcarina. 17, muy bien. Área visual primaria. Y rodeando a la 17 se encuentra la 18 y la 19. Áreas de asociación visual. Muy importante, 19 se une a la 7 y me dan la característica que viso espacial. Entonces llego a mi casa y ya sé dónde está el baño. Llego a mi recámara y ya sé dónde está mi revista, que ya saben cuál revista. ¿Ok? Ahí está. Y ya cuando se dan cuenta, ya la cachó su mamá. ¿Sí? Viso espacial. Viso espacial. ¿Okay? Muy bien. Giros temporales superior, medio, inferior. Giro temporal inferior se une al occipital en el área ¿qué? 37. Área 37. Área para reconocimiento de los rostros. Cara medial. Pongo aquí cisura central. Pongo aquí un surco del cíngulo. Este surco del cíngulo manda una rama antes del surco central y otra por detrás del surco central. Que son los surcos que paracentral y marginal. Y se continúa atrás como surco subparietal, que se relaciona con el surco parieto occipital. Y aquí se encontraría la cisura calcarina, exactamente. Y entonces ya tengo aquí varios giros. Giro frontal interno, donde estaría el área premotora, que sería la suplementaria. ¿Área qué? 6. Giro del cíngulo, que forma parte del sistema límbico. Ahí está el giro del cíngulo. Lobulillo para central, donde está el control de los esfínteres. Lobulillo precúneo. Lóbulo cúneo. Exactamente. Cúneo entre calcarina y parieto occipital y precúneo entre marginal y parieto occipital. Lóbulo témporo occipital. Lo puedo ver bien en la cara inferior, ¿verdad? En la cara inferior. Ahí está. ¿Sí? No, no se rían, no se burlen, no se burlen. Sí, son dos huellitas, son como si fueran dos sandalias. ¿Ya vieron? Ahí están dos sandalias. Y aquí quién sabe qué le está colgando, ¿no? Pero ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, témpor occipital, ¿se acuerdan que había dos surcos? Surco parieto, no, ¿verdad? Témporo occipital y surco colateral. Tres giros. Témporo occipital lateral. Témporo occipital medial y para hipocampo. Voy a poner aquí esta estructura que estoy dibujando. Cuerpo calloso. ¿Qué parte del cuerpo calloso? La más posterior. Esplenio. Esta, ¿verdad? Aquí. Esta porción la representamos aquí. Es el esplenio. Y entonces el parihipocampo, que vendría aquí así, a partir del esplenio se continúa como giro ¿qué? Lingual, exactamente. Este es el giro lingual. Que hacia adelante es el parahipocampo. Entonces nos vamos acá. Aquí adelante es parihipocampo y acá atrás en el occipital es giro ¿qué? Lingual. Entonces el giro lingual se encuentra en el labio inferior ¿de qué cisura? Calcarina. ¿Se acuerdan que el parihipocampo abajo del esplenio del cuerpo calloso se continúa con el giro del cíngulo, que era el istmo, ¿sí? Límbico, ¿sí? Y entonces el parihipocampo a la altura del esplenio del cuerpo calloso se continúa con el giro del cíngulo. Y entonces aquí se formaría un verdadero anillo. Pero lo suspende esto. ¿Qué es esto? La cisura. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la lámina terminal. Pero aquí es la cisura lateral. Exactamente, la cisura lateral. Y forma el llamado lóbulo
límbico, ¿sí? Entonces ya estamos aprendiendo. ¿Quién forma el óvulo límbico? El giro del cíngulo con el para hipocampo. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tendríamos parte del área 17, ¿verdad? Los labios de la cistura calcarina. Y aquí la 18 y después la 19. ¿Okay? Muy bien. Recuerden que el parahipocampo hacia adelante, ¿sí? Se continúa como corteza entorrinal y medialmente a la corteza entorrinal el uncus. Aquí estaría el uncus. Entonces el parahipocampo hacia adelante se continúa con la corteza entorrinal y el uncus. ¿Qué importancia tiene la corteza entorrinal y el uncus? Área olfatoria primaria, 28 y 34. Aquí es donde se hace consciente el olfato, porque el olfato viene del nervio olfatorio que llega y hace conexión en el bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio salen el tracto olfatorio, que se divide después en la estría olfatoria medial y lateral. Y entre las estrías olfatorias se encuentra la estancia perforada, ¿qué? Anterior. Entonces aquí vendría la estancia perforada anterior. Entonces quiere decir que este tracto olfatorio en su estría olfatoria lateral va a llegar a la corteza entorrinal y va a llegar al uncus. Y ahí se hace consciente el olfato. Pero abajo del uncus hay un núcleo, que es el núcleo amigdalino. ¿Y el núcleo amigdalino forma parte del rinencéfalo? Sí. Su porción córtico medial. Porque su porción vasolateral y el núcleo central del núcleo amigdalino forma parte del sistema límbico. Entonces, el núcleo amigdalino tiene dos funciones: olfato y sistema límbico. ¿Okay? Ahí vamos. Completando este dibujito, tendríamos la cara inferior del frontal, ¿verdad? Y en esta cara inferior del frontal se encontraba el surco olfatorio, donde se encuentra el tracto olfatorio, que limita aquí adentro el giro recto. Y después tengo el surco en H, el surco en H, que me divide los lóbulos orbitales, medial, anterior, posterior y lateral, ¿verdad? Entonces medial, anterior, posterior y lateral. Y que sabemos que cuando hay destrucción de esta área por un traumatismo craneoencefálico, el sujeto se pone muy agitado. Entonces, destrucción de esta zona, el sujeto se pone muy agitado, una agitación psicomotriz. Entonces, entre el paciente después de un buen golpe, un traumatismo craneoencefálico, después de que sale del estado de coma, está muy irritable, inquieto, desorientado. Quiere decir que está irritada su región, ¿qué? Orbitaria. Muy bien. Seguimos en esta vista medial. Y en esta vista medial tenemos aquí el cuerpo calloso. Partes del cuerpo calloso: pico, rostrum, rodilla, cuerpo y esplenio. Cuerpo calloso formado por fibras comisurales. Fibras que chismosas, porque comunican un hemisferio con otro hemisferio. Así hay mucha gente que es comisural, ¿no? Toda su vida. ¿Okay? Cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso forma el techo de parte de los ventrículos laterales, sobre todo lo que es su prolongación frontal, el cuerpo y parte del atrio, ¿verdad? Forma el techo del cuerpo calloso. Aquí tenemos una membranita que separa la prolongación frontal de los ventrículos laterales. ¿Septum qué? Pelúcido, ¿verdad? Es el septum pelúcido, que lo podemos observar en un corte. Ahí está, un corte coronal. ¿Sí? Entonces, corte coronal, cisura ¿qué? Interhemisférica. ¿Cuerpo qué? Calloso. Aquí abajo, prolongación frontal de los ventrículos separados por el septum pelúcido. Vamos a poner aquí un núcleo que forma parte del cuerpo estriado, el núcleo caudado, y que está haciendo comba en el ventrículo lateral. Ventrículo lateral comunicándose con este pequeño.
tercer ventrículo. Y al hacer el corte aquí en la línea media, entonces tenemos por abajo del septum pelúcido, tenemos el tercer ventrículo, que sus paredes laterales lo forma ¿quién? Tálamo y el hipotálamo. Aquí tengo arriba tálamo y acá abajo tengo el hipotálamo. Ahí vamos. Está padre esto, ¿no? Yo me estoy divirtiendo, ¿eh? No sé ustedes, pero yo me estoy divirtiendo, ¿eh? Entonces, ¿quién forma las paredes laterales del tercer ventrículo? Tálamo y el hipotálamo. Esas son las paredes laterales del tercer ventrículo. ¿Quién forma el piso del tercer ventrículo? Hipotálamo, ¿sí? ¿Quién forma el techo? En el techo se encuentra epéndimo. Y arriba de ese epéndimo se encuentran aquí unas fibritas, que es el fornix, exactamente. Entonces, arribita de los tálamos se encuentran los fornices. Entonces, tenemos, ¿sí? Tercer ventrículo, pared lateral tálamo, hipotálamo. Y aquí un surco, que es el surco hipotálamo, que se llama surco de Monroe, que hacia atrás se continúa con el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Es el surco hipotalámico. ¿Quién forma la pared anterior? Lámina terminal que va entre el quiasma óptico y aquí arriba la comisura anterior. Entonces, entre la comisura anterior y el quiasma óptico se encuentra la lámina terminal. ¿Qué forma la pared anterior de quién? Del tercer ventrículo. ¿Quién se encuentra en la pared posterior del tercer ventrículo? Muy bien, el epitálamo. ¿Quién forma el epitálamo? Los cuerpos avenulares y el cuerpo, ¿qué? Pineal. Ese forma el epitálamo. Y está en la pared posterior del tercer ventrículo. ¿Quién comunica el tercer ventrículo con el ventrículo lateral? El agujero interventricular. Antes llamado ¿de quién? De Monroe. ¿Sí? ¿Quién limitaba el agujero de Monroe? Atrás. Tálamo. Adelante. Pilares anteriores del fornix o del trígono cerebral. Podemos ir siguiendo aquí estas estructuras profundas. Entonces, en este corte coronal, vamos a tener que por afuera del tálamo, en este corte, se observa este núcleo. ¿Qué núcleo es este? Lenticular. ¿Y el núcleo lenticular dividido en qué estructuras? Globo pálido es medial. Y el putamen, que es lateral. Más lateralmente, otro pequeño núcleo, claustro. Y por fuera del claustro, una pequeña corteza que está en el fondo de la cisura lateral. Lóbulo de la ínsula. Y entonces tengo tres cápsulas. Cápsula interna, cápsula externa y cápsula externa. Cápsula interna. Estoy viendo aquí su brazo posterior. ¿Por qué digo que es el brazo posterior? Porque está entre el tálamo y el núcleo, ¿qué? Lenticular. Vamos a ver un corte horizontal. Acá está el frontal y acá está el occipital. Vemos aquí, ¿qué parte del cuerpo calloso? Esplenio, muy bien, esplenio del cuerpo. ¿Y aquí qué parte del cuerpo calloso? La rodilla. Muy bien. Ventrículos laterales, prolongación ¿qué? Frontal. ¿Qué es esta membranita? Septum ¿qué? Pelúcido. ¿Qué es esta cavidad? Tercer ventrículo. Pongo aquí el tercer ojo. ¿La glándula? Pineal, la pineal, ¿sí? Por fuera del tercer ventrículo, tálamo. Y aquí, el núcleo ¿qué? Caudado. Y lateralmente, el núcleo lenticular.
Y entonces queda delimitado brazo posterior de la cápsula interna. ¿Entre quién y quién? Y núcleo lenticular. Brazo anterior de la cápsula interna. ¿Limitado entre quién y quién? Caudado y lentícula. Rodilla de la cápsula interna. Intersección del brazo anterior y el brazo posterior. Brazo posterior, 3 centímetros. Brazo anterior, centímetro y medio. Brazo posterior, vías ascendentes y descendentes de la médula espinal, muchas de ellas. Córtico espinal, vía piramidal. En la rodilla, córtico nuclear, vía piramidal. Vías ascendentes, espino talámica. La vía de Gracilis, cuneiforme, ¿sí? Pasa la radiación géniculo calcarina y pasa la radiación que va del cuerpo geniculado, perdón, del colículo inferior, del cuerpo geniculado medial hacia el óvulo temporal. ¿Qué información lleva? Audición. Entonces, aquí, en el brazo posterior de la cápsula interna, pasa la vía óptica, pasa la vía auditiva y más adelantito va la vía epicrítica, protopática y, ¿qué más? La de córtico espinal y en la rodilla la córtico nuclear. ¿Qué pasó, Julio? ¿No te gustó algo? ¿Qué? Ah, muy bien. ¿Qué es esto que estoy poniendo aquí? Claustro, ¿verdad? Entonces, ¿quién limita el brazo anterior de la cápsula interna? Caudado con lenticular. Y se acuerdan que aquí hay unas pequeñas estriaciones de sustancia gris que forman el neo estriado o simplemente estriado, el caudado con el putamen, ¿verdad? Y más abajo se encontraría el estriado ventral, que es el núcleo accumbens, y eso forma el estriado, porque el palio estriado, el palio estriado lo forma el globo, ¿qué? Pálido, ¿ok? Muy bien. O pálido simplemente. Entonces, ¿alguna duda de este corte horizontal? ¿No nos van a sorprender? ¿No? Ok, muy bien. Sí. La corona radiada. Corona radiada. La corona radiada, ¿sí? La podemos representar aquí. De las vías descendentes y ascendentes, se van dirigiendo al brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, exactamente antes de que entren a la cápsula interna, es lo que forma la corona radiada, ¿sí? Y ya después se compactan en el brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Entonces, la entrada de las fibras o salida de las fibras hacia el brazo posterior de la cápsula interna es la corona radiada. ¿Okay? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Ok. Bien. ¿Otra duda que tengan aquí? Muy bien. Vamos a aprovechar aquí este pedacito, miren. Sí. ¿Esta? ¿La ceja? ¿Esta? Es el cuerpo calloso. Es la rodilla del... perdón, este sería el cuerpo calloso simplemente. La ceja. Bien. Aquí tienen esta estructura. ¿Qué es esto? Bueno, mejor del otro lado, aquí, ¿qué es esto? El hipocampo. El hipocampo, sí. ¿Se acuerdan? Tengo el para hipocampo. Y el para hipocampo se continúa con el hipocampo. Y después el hipocampo, entre el hipocampo y el para hipocampo, ¿el giro qué? Dentado. ¿Okay? Entonces, este es el cuerno, el asta de Amón, ¿verdad? Que forma parte del sistema límbico. ¿Estoy en qué cara de qué lóbulo? Muy bien, es el lóbulo temporal en su cara medial. Aquí sería el giro temporal superior, medio, inferior. Tempor occipital lateral, tempor occipital medial y el para hipocampo. ¿Y el para hipocampo cuántas capas tiene la corteza? Seis. Es neocorteza. Y después el hipocampo y el giro dentado, ¿cuántas capas tienen? Tres. Es arquicortés. La transición se llama subículo. Aquí estaría el subículo. La transición de paleocortés, neocorteza, a arquicortés. ¿Sí?
Recuerden que de la corteza entorrinal, de esta corteza entorrinal, ¿sí?, entra la información a través de fibras que tienen forma de arquitos. ¿Cómo se llaman estas fibras que comunican? Áreas corticales del mismo hemisferio. Son las de asociación. Son fibras, ¿sí?, en forma de arcos, ¿sí?, fibras de asociación. De la neocorteza llegan a la corteza entorrinal y de la corteza entorrinal llegan al hipocampo y al giro dentado. Por la vía perforante, que llega directamente al giro dentado, o la vía del albius, que va haciendo relevo en todo el hipocampo antes de llegar al giro dentado. La vía del albius y la vía, ¿qué?, perforante. Recuerden que aquí en el hipocampo se encuentran los campos amónicos 1, 2 y 3. Algunos autores ponen hasta un cuarto. Y que el campo amónico 1 es el área de Sommers, porque la describió que es el área más sensible a la falta de oxígeno, es decir, a la hipoxia. Y estas áreas le dan la función al sistema límbico de ¿qué? ¿Cuáles son las funciones del sistema límbico? Memoria. ¿Memoria a hechos qué? Recientes. ¿Dónde se regula esto? Aquí, en la sustancia hipocampal. Pero el sistema límbico también tiene la función de ¿qué? De emociones, ¿verdad? Y entonces las emociones lo va a regular, ¿sí?, sobre todo a través del óvulo límbico, es decir, el giro del cíngulo junto con el parahipocampo, junto con la amígdala. El núcleo amigdalino también es muy importante para las emociones, sobre todo para el miedo. Y muchas veces el miedo, cuando es extremoso, se acompaña de agresividad, ¿sí o no? Sí. A veces por miedo somos muy agresivos, ¿no? ¿Qué otras fibras tenemos de la sustancia blanca? A ver, de las fibras de asociación, ¿cuáles conocen? De las fibras de asociación. Fascículo longitudinal, ¿qué? Superior. ¿Se acuerdan del fascículo longitudinal superior? ¿Qué hacía este fascículo longitudinal superior? Entonces, viene aquí así, del occipital, del frontal, ¿verdad? Pasa por arriba del óvulo de la ínsula y manda un ramito aquí, ¿se acuerdan? ¿Qué era el fascículo qué? Arqueado. ¿Sí? Que comunica el área de Wernicke con el área de ¿quién? De Broca. Es el fascículo arqueado ¿qué? Superior. Con el fascículo arqueado. ¿Los fórnices son fibras de qué tipo? ¿Son fibras de qué tipo? Comisurales, exactamente, ¿se acuerdan? Que van de lo que sería el hipocampo, se montaban sobre el tálamo y arriba del tálamo formaban la comisura del hipocampo, ¿verdad? Y después se separaban para llegar a los cuerpos mamilares. Y los cuerpos mamilares forman parte del sistema límbico, ¿verdad? Entonces los cuerpos mamilares que están aquí en el hipotálamo es donde termina casi todas las fibras del fornis, vienen aquí así, porque también las fibritas del fornis que van a la región anterior del hipotálamo, a la región preóptica, ¿verdad? Entonces estamos viendo el circuito que describió Papés, ¿verdad? Entonces era, ¿se acuerdan? Era hipocampo, giro dentado, y ahí salía la fimbria, después el fornix. ¿El fornix llega a dónde? ¿Al cuerpo qué? Mamilar. ¿Y del cuerpo mamilar salían qué fibras? Exactamente, el tracto mamilo talámico, que iba a qué núcleo del tálamo anterior. Entonces el núcleo anterior del tálamo forma parte también del sistema límbico. Y el núcleo anterior del tálamo se comunica a través de fibritas que pasan por el brazo anterior de la cápsula interna, se comunica con el cíngulo. Y aquí abajito del cíngulo hay un fascículo, que es el fascículo del cíngulo. Llega al istmo hipocámpico y llega al parahipocampo y este al hipocampo. Y del hipocampo otra vez, fimbria, fornix, cuerpo mamilar, tracto mamilo talámico, núcleo anterior del tálamo y el fascículo de ¿qué? Del cíngulo. ¿Okay?
¿Ahí vamos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué se queja de que nunca decimos eso? Ah, bueno, yo no estoy quejando. Sale. ¿Trajiste pincitas? Aquí están, ya, gracias. Yo creo que vemos este íntegro, el que tiene la irrigación, para repasar la irrigación. ¿Eso está? Ahí están. ¿Quieres? A ver cómo se ve con el foquito. Ahora lo acercamos, Juli. Bien, miren. ¿Qué estructuras son estas? O sea, estos son los nervios ópticos y atrás se unen en el quiasma. Óptico, exactamente. Bien, qué bonito. Miren mi dedo. O sea, para que vayan viendo la magnitud de las estructuras, ¿eh? Miren. Ok. Bien. Entonces, tenemos nervios ópticos y unidos por el quiasma óptico, ¿sí? Quiasma óptico, ¿se cruzan qué fibras? Nasales. Las nasales de la retina, ¿verdad? Es decir, que ven los campos temporales. Por eso cuando se lesiona, el paciente no ve hacia los lados, ¿verdad? Es el quiasma óptico. Atrás del quiasma óptico observan esta estructura. ¿Qué es esto? La hipófisis. La hipófisis, sí. Ahí está. Vean, ¿eh? ¿Sí? ¿Ven el tallito de la hipófisis? Que este tallo hipofisario nace del hipotálamo. Y que es donde se encuentra la porción tuberal del hipotálamo, donde está el núcleo arqueado, ¿verdad? Muy bien. Más hacia atrás, observan ahí dos glándulas mamarias. No. O sea, no vean para abajo ni para enfrente, ahí dice. ¿Qué es? Cuerpos mamilares. Entonces, los cuerpos mamilares forman parte del sistema límbico. Si el sujeto tiene hemorragias en los cuerpos mamilares, tiene problemas de memoria reciente, ¿sí? Que es lo que sucede en la encefalopatía, usted va a ver de Wernicke, donde hay deficiencia de la vitamina, de la tiamina, B1, ¿ok? Y se asocia con el Korsakoff, donde el sujeto no se acuerda de nada y empieza a inventar todo. Como cualquier alumno en un examen que no estudió, se comporta como una encefalopatía de Korsakoff, ¿ok? Por hemorragias periventriculares, tercer ventrículo y periacueductales. Ahí los cuerpos mamilares. Muy bien. Aquí adelante observan esta estructura. Este estaría el tracto olfatorio y adelante estaría aquí el bulbo olfatorio. Miren, lo vamos a poner en su lugar. Miren, ahí estaría. Quiere decir que aquí en este punto, a ver si da el foco, si nos podemos acercar ahí, Julio. Exactamente, aquí está la estancia perforada anterior. Ya vieron todos los vasitos que están entrando ahí, ¿miren? Que son ramos de la cerebral media y de la cerebral anterior. La cerebral anterior es la arteria que queda hacia su mano izquierda y la cerebral media es la que queda hacia el lado derecho. Y la pinza está tomando la carótida interna. Y ahí en el fondo estamos observando la sustancia perforada anterior
Y el que no nos crea, ahí están los vasitos. ¿Sí? Y miren cómo el tracto olfatorio se divide en la estría olfatoria lateral y medial. Muy bien. Atrás del quiasma óptico observan esta estructura. ¿Qué es esto? El tracto óptico. Ahí está el tracto óptico. Donde dan las fibras temporales de la retina ipsilateral y las fibras nasales de la retina contralateral. Si se lesiona el tracto óptico izquierdo, el paciente tiene hemianopsia homónima derecha. Se pierden las mitades derechas de los campos visuales. Muy bien. Me voy más hacia atrás y aquí en el óvulo temporal observan este ganchito, que es el uncus. Este es el uncus de un lado y de otro lado. Si yo corto aquí, caigo al núcleo amigdalino. Y el uncus se relaciona con este nerviecito. El cuarto o tercero. Tercero. Exactamente, es el tercero. Entonces veo la relación entre el uncus y el tercer nervio craneal. Que viene el tercer nervio craneal de aquí atrás, de lo que sería el pedúnculo, a los lados del pedúnculo cerebral. Bien, acá está un pedúnculo cerebral. Bueno, este es el tercer nervio, ¿no? Vamos a hacerle un ladito al tercer nervio, a ver, con permisito. Ay. Pero acá en el fondo está el pedúnculo cerebral. Y aquí en el fondo estaría la... Ahí está, bien, ahí estamos entrando a la sustancia perforada posterior. ¿Sí ven la cantidad de vasitos que hay allí? Bien, vamos a meternos. Le decimos a la hipófisis, con permisito. Y ahí en el fondo, miren, sustancia perforada posterior. No se emociona, no se emociona. No es... Pero no viniera Luis Miguel y estarían las doctoras. Y aquí, bueno, para los compañeros, ¿ya vieron las glándulas mamarias? Ahí está. Veo, entonces, el sistema vértebro vacilar. Veo las arterias vertebrales que se unen en el surco médulo-pontino y forman el tronco vacilar. Y el tronco vacilar hacia arriba se divide en las cerebrales posteriores. Que las cerebrales posteriores forman parte del círculo arterial cerebral o polígono de Luis. La vacilar da origen a ramitos pontinos, que lo están viendo. Da origen a una arteria cerebelosa antero inferior y la arteria laberíntica a veces se origina directamente de ella. Y antes de dar las cerebrales posteriores, da origen a estas arteritas, de las cerebelosas superiores. ¿Sí? Y aquí ven este nerviecito. El cuarto, miren, ahí está el cuarto. Miren qué delgadito está. Y viene de atrás, de la cara dorsal del tectum del mesencéfalo. Ahí está el cuarto. Que se dirige hacia adelante, va por el borde libre del tentorio o tienda del cerebelo y se mete a la pared lateral del seno cavernoso junto con el tercero y la rama oftálmica del trigémino. Y el que va dentro del seno cavernoso sería este. ¿Qué nervio es este? Sexto. Nace aquí del surco médulo pontino. Este es el sexto. El quinto es este, miren. Este es el sexto que viene aquí abajo, que se mete al seno cavernoso hacia adelante, a los lados de la silla turca. Y este gruesote que están viendo aquí, este es el quinto, miren. Ahí está, miren. Este es el trigémino, con su raíz sensitiva gruesa y su raíz motora delgadito. Sigo en el surco médulo pontino. Ve el nacimiento del sexto. Y aquí más lateralmente el séptimo. Y acá más lateralmente el octavo. Aquí se observa la abertura ventricular lateral, agujero de Luska, y ahí salen estas especies de, como estructuras como brócoli, miren, estas. Este. Es plexo coroide, que viene del cuarto ventrículo y se va por los recesos laterales del cuarto ventrículo. Y esto se va a relacionar con el flóculo. Este lobulito chiquitito, miren, lo voy a disecar, este, miren. Es el flóculo
que se continúa con el nódulo en el vernix ventral y es el óvulo flóculo nodular. Miren, este chiquilín, este cerebelo, este es el flóculo. Todo esto cerebelo, neo, cerebelo, y este es arqui, cerebelo. Y acá está 8 y el séptimo, y aquí el nacimiento del sexto. Miren. Veo acá la arteria vertebral de un lado y de otro lado. Y de esa arteria vertebral naciendo la arteria cerebelosa póstero inferior. Miren, ahí va. Que se va a la cara inferior del cerebelo y rodea las amígdalas o tonsilas cerebelosas. Y ya van dando todos estos ramitos que se dirigen a la cara ventral del cerebelo. Todos estos son ramos de la arteria cerebelosa póstero inferior. Que aquí vemos cómo nace de la arteria vertebral. Ven los pedúnculos, perdón, los rodetes piramidales. Y aquí observamos la oliva. Este cachetito es la oliva. Ya me la robaron. ¿Dónde está? Este cachetito, miren. La oliva. Y aquí ven surco pre-olivar. Y aquí ven el nacimiento de este nervio, miren. Este es el 12, miren. Ahí está, miren. Sí. Son mamilas. Y entonces, y acá atrás está el surco retro olivar. Y aquí ven parte del 9, 10 y 11. Del otro lado, aquí estarían. Aquí estarían, miren. Ahí están, miren. Surco retroolivar. Miren, estos irían 9, 10 y 11. Miren, qué bonito. Ahora no digo. Ya, ya. Aquí ven las arterias espinales anteriores que vienen de las arterias vertebrales. Miren, ahí va irrigada la médula espinal. Okay. Ahora, si me voy hacia el sistema anterior, veo que la carótida interna da origen a este ramito que va inmediatamente por arriba de este nervio. ¿Qué nervio era? Era este. Tercero. Y ahí arribita de él observan esta arterita, que es la comunicante, ¿qué? Posterior. Que se comunica con la cerebral posterior y es rama directa de la carótida interna. Miren. Esta es la carótida interna. Si la jalo, miren cómo se mueve la comunicante posterior. ¿Sí? Acá vendría la del otro lado. Que miren, ¿qué pasó? No tiene, nos la robaron. Tiene agenesia de la comunicante posterior. ¿Sí? Eso puede ser, es normal. ¿Sí? Las asimetrías del polígono de Willis, ¿sí?, son comunes. Y entonces veo una comunicante posterior, no veo comunicante posterior del otro lado, está hipoplásica o más bien agenesia. Veo la carótida interna que forma parte de este polígono y aquí veo estas arterias, las cerebrales anteriores. Y las dos cerebrales anteriores están unidas por la arteria comunicante anterior. Ahí está la arteria comunicante. ¿Ya la ven? Ahí está. ¡Ay! Son de julio y los quieren más que a su novia, fíjense. Entonces, la comunicante anterior aquí, créanme que ahí está. ¡Oh! Y ahí están las cerebrales anteriores. Ahora, aquí arriba del quiasma óptico, aquí en el fondo, ¿qué estará arriba del quiasma óptico? La lámina. ¡Perfecto! La lámina terminal, ¿sí? Que forma la pared anterior del tercer ventrículo. Ahí está la lámina terminal. Eso que viene así medio grisáceo es la lámina terminal. Ahora, estamos viendo que la cerebral media se dirige aquí a la cisura lateral. Ahí está. Y acuérdense que si le damos un panorámico, la cerebral media se mete a la cisura lateral y va sobre el óvulo de la ínsula y después ya termina dando sus ramas corticales, ¿verdad?
irrigando la cara lateral del frontal, parietal y del temporal, con sus 10 ramas. Considerando su rama terminal, la arteria angular, que es la que sigue el trayecto de la cisura lateral. Entonces, irrigará a Broca, irrigará a Wernicke, al homúnculo motor de Penfield, sí, pero nada más en la cara y mano. Porque el piecito, ¿quién irriga? La cerebral, ¿qué? Anterior. Y la cerebral anterior se mete a esta cisura. ¿Qué cisura es esta? Interhemisférica. Y entonces separamos la cisura interhemisférica y en el fondo observan el cuerpo calloso. Ese blanco que ven ahí en el fondo es el cuerpo calloso. Y arribita de él ven una arterita. ¿Sí la ven? Que es la arteria pericallosa, que es rama de la cerebral anterior, que da también la calloso marginal y las frontales, ¿sí? Internas, anterior, media y posterior, que van a irrigar la cara medial del frontal y del parietal. Entonces, irrigan la representación del piecito, ¿verdad? En cambio, la cerebral posterior, ¿qué va a irrigar? Va a irrigar al polo, todo el lóbulo, ¿qué? Occipital. Entonces, estos ramos que estamos viendo aquí son de la arteria cerebral posterior. Y estos que estamos viendo abajo en el cerebelo son de la cerebelosa superior. Y claro, acuérdense que la cerebral posterior también irriga a toda la cara inferior del lóbulo témporo occipital. Entonces, este lóbulo témporo occipital lo irriga a la cerebral posterior, junto con los ramos tálamo estriados, que van al tálamo, y las arterias coroideas, que van también a los ventrículos laterales. Entonces, ¿quién irriga al tálamo? Cerebral posterior. ¿Quién irriga al occipital? Cerebral posterior. ¿Quién irriga la cara inferior del lóbulo temporal occipital? Cerebral posterior. Miren estas disecciones que ha hecho Julia, que Julio no tiene nada que hacer y se puede hacer esto, ¿sí? Entonces ven esta membranita, miren qué bonito se ve. Esta es la dura madre y en su cara profunda estaría la aracnoides. Están pegaditas las aracnoides, hagan de cuenta como si fuera una pequeña hojita de cebolla, ¿sí? Entonces ven la dura madre, la aracnoides. Y ahí están viendo las raíces, ¿qué? Ventrales. Ahí están las raíces ventrales, ¿sí? Esas chiquilinas. Y se ve la rama espinal del 11. A ver. Ahora sí, miren. ¿Ya ven el ligamento dentado? Sí. Miren, ahí estoy. Se va a ver el ligamento dentado. Una, dos, tres. ¡Ah! Una, dos, tres. ¡Ah! Lo tapa la dura y la aracnoides, miren. Y va a ver el ligamento dentado. Una, dos, tres. Es este, miren. Esta membranita. Ay, esta es el ligamento dental. Está jalando. ¿Cómo se va a fijar a la dura? ¿Ven las raicillas de las raíces qué? Ventrales, miren. Ahí están, miren. ¿Qué madriolitas? Pues cuando ahí se mete ahí a operar uno, de veras que debe estar loco para meterse, pero nos metemos, ¿no? Ahí está. Y miren, aquí se ve la rama espinal, la porción espinal del 11. Aquí, miren, ahí está. Aquí. ¡Ay! Ya la tenía. ¿No se ve una ramita que va ascendiendo? Pues no, no sé. ¿Ya la vieron? Ya no la veo tampoco. Muy bien. Estas vertebrales, miren. Y el tronco.
vacilar. Miren, se ve muy bien otra vez el flóculo. Aquí está el flóculo. Y este sería el lóbulo posterior del cerebelo. ¿Sí? El surco póstero lateral, ¿verdad? Y si veo la cara dorsal del cerebelo, miren, parece como un corazón de naipe o platillo volador, dirán algunos, ¿sí? Este es el vernix dorsal, la cara dorsal de los hemisferios cerebelosos, y aquí aparece el surco primario que separa el óvulo anterior del óvulo posterior. El óvulo anterior, aquí está representada las piernitas, por eso es palio cerebelo. Y acuérdense que el óvulo anterior le encanta el alcohol. Entonces, en el paciente alcohólico crónico, se atrofia el óvulo anterior. Por eso ya el paciente empieza a tener problemas para la marcha. Entonces, a pesar de que ya no siga tomando alcohol, la atrofia del óvulo anterior del cerebelo hace que camine todavía como ebrio, ¿verdad? Balanceándose. Y a ver, aquí a dónde me voy a introducir. ¿Ya vieron las amígdalas o tonsilas cerebelosas? Son estas, miren. Que son las que se hernian, ¿sí? Cuando hay aumento de la presión intracraneal y ese aumento de presión se transmite hacia el canal raquídeo. Y entonces se hernian las amígdalas cerebelosas. Como puede ser la presencia de un tumor, una hemorragia, o cuando se hace una punción lumbar en presencia de hipertensión intracraneal. Entonces, estas amígdalas cerebelosas se hernian a través del foramen magno. ¿Y a quién van a comprimir? A la médula oblongada. Y provocan paro respiratorio. Quiere decir que aquí, si me meto entre las dos amígdalas cerebelosas y me meto aquí en la cara dorsal de lo que sería la médula oblongada, ahí ven la arteria cerebelosa póstero inferior, miren. Esta es la arteria cerebelosa póstero inferior que va rodeando a las amígdalas y entraría al cuarto ventrículo. Ahí en el fondo. Este es el óvex, ¿ya lo vieron? Miren, este es el óvex. ¿Ya vieron ahí la área postrema? ¿Ya vieron el trígono del vago, el trígono del hipogloso? ¿Ya vieron? No se ve nada de eso, pero ahí está. Miren cómo aquí la arteria cerebelosa posterior inferior nos está estorbando, pero ahí está. Quiere decir que aquí estaría la abertura ventricular media o el agujero de Mayenti en el velo medular inferior o velo ventricular inferior. ¿Y ahí quién están viendo? Mesencéfalo, ¿verdad? El acueducto cerebral, los colículos, el tegmento y los pedúnculos. O sea, aquí vendría la sustancia negra. La fosa interpeduncular con la sustancia perforada posterior. Perfecto. Eso. Gracias, Julio. ¿Ya vieron la sustancia negra? Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Qué bonito se ve. La sustancia negra, acuérdense que forma parte de los núcleos basales. Antes llamados ganglios basales. Y tiene porción reticular, porción compacta. La porción compacta es la que produce la dopamina y forma las fibras nigroestriadas, que van al estriado, caudado y putamen. Y después caudado y putamen se comunican al pálido, pálido lateral y pálido medial. Y el pálido medial se comunica al tálamo. Mientras que el pálido lateral al subtálamo y el subtálamo al pálido medial y el pálido medial otra vez al tálamo. Y son los dos circuitos, circuito corto y circuito largo. Y del equilibrio de los dos nos da una adecuada, ¿sí? Movimientos automáticos, movimientos que hacemos ya sin pensar, movimientos que estereotipados. ¿Okay? Y que la sustancia negra sabemos que su porción compacta se degenera en qué enfermedad? Parkinson. Entonces el paciente con Parkinson pierde muchos movimientos automáticos. Tiene bradicinesia. Tiene trastornos posturales. Se cae hacia adelante. Tiene movimientos anormales. Temblor en reposo, fino, ¿verdad? Y por otro lado también tiene rigidez.
no frigidez, rigidez, que es rueda dentada, ¿verdad? Esos cuatro datos principales de la enfermedad de Parkinson. Bien. Y como se ve aquí el cerebelo, aquí se cortó parte del vernis cerebeloso. Volvemos a ver aquí el óvex y ahí en el fondo el piso del cuarto ventrículo. Ahí estaría. La abertura ventricular media, ¿verdad? Aquí estaría preolivar y retroolivar. Aquí estaría el hipogloso. Penita, se ven ahí fibras del hipogloso. Y atrás ya del retroolivar 9, 10 y 11. Bien, aquí se cortó más abajo. Tenemos aquí el puente, ¿sí? Con razón, puente, ¿sí? Y aquí observan, ¿quién será este? Mira, vamos a ponerlo así. ¿La médula qué? Ya ven, igualito que los dibujos, miren, como que no, ¿verdad? Ahí está. Ah, ¿verdad? Ahí está. Para el que no creía en los dibujos, ahí están. Bien, aquí están viendo el piso del cuarto ventrículo. ¿Ya vieron la núcleo olivar? Aquí apenas se ve algo del núcleo olivar. Y los rodetes piramidales. Miren qué bonito se ve. Núcleo del hipogloso, núcleo dorsal del fago, núcleo ambiguo. ¿Sí los ven? Sí. No se ve, pero ahí están. Ahí están. Eso los... Y el cuarto ventrículo. Miren qué bonito. Ahora sí, Julio vino de buenas y nos está prestando aquí todo lo que tiene. Sí. Pero no presta nada, ese recodo. Mira, acá está el trigémino, miren. Aquí está el aracnoides. Acuérdense que entre el aracnoides, miren, ¿esto es aracnoides? Entre el aracnoides y la pía madre está el espacio sub aracnoideo, que lo produce el líquido cerebroespinal. ¿Lo produce quién? Flexcoroides. Y aquí, sí es el cuarto, ¿verdad? Sí, es el cuarto. Viene de atrás. Mira. Sí, sí es el cuarto. Mira, acá está el cuarto nervio, mire. Ahí viene de atrás. Viene de aquí atrásito. ¿Sí lo ven? Entonces es el cuarto nervio craneal, mire. Es un corte medio sagital.